Pregunta para los seriéfilos. ¿Quién es Birgit Nyborg? Bueno, os dejo este fragmento y a ver si os suena. Jeg mener at vi er ved at miste det der får Danmark til at hænge sammen. Jeg mener i modsætning til Frihedspartiet at vi allerede lever i et multietnisk samfund og derfor er det fuldstændig spild af tid at diskutere hvad vi kan gøre for at undgå det. Jeg mener det er en myte at vi alle er lige og har de samme muligheder. I de sidste 7 år er der blevet meget længere mellem de fattigste og de rigeste i Danmark. Og statsministeren vil sikkert sige at det skal nok gå for enhver sin egen lykkes smed. Men at tro på, at de frie markedskræfter er det bedste middel mod social ulighed, det er altså det samme som at tro, at bilerne selv kan udbedre drivhuseffekten. Det er ikke godt nok. Efectivamente se trata de la serie danesa de Adam Price, Borgen, una trama política donde el partido minoritario llamado Moderado consigue hacerse hueco en la escena política hasta convertir a su líder en primera ministra, en un gobierno de coalición inédito que junta a conservadores y a laboristas. Como veis, con un discurso social que reivindica una Dinamarca plural basada en los derechos sociales y apostándolo todo a eso que llamamos equilibrar la balanza frente al mito de la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, hay pocas similitudes con nuestro país, pese a que aquí Unidas Podemos sí que ha conseguido arrancarle al Partido Socialista un gobierno progresista de coalición inédito en nuestra historia reciente, pero con muchos obstáculos y contradicciones. Uno de ellos nos aleja bastante de la política danesa real, no la de Borgen, y es el tema de la vivienda. Mientras el actual primer ministro danés, el de verdad, señala a uno de los grandes fondos buitres, Blackstone, como responsable de todo lo malo que ha sucedido con un derecho fundamental como el de la vivienda, aquí el gobierno de manos del Partido Socialista le concede a este fondo buitre nada más y nada menos que la gestión de la venta de los bienes del Banco Malo, propiedad del Estado. Mientras el gobierno danés pone en marcha la conocida como Ley Anti-Blackstone, cuyo objetivo es expulsar a los fondos buitres del sector de la vivienda, aquí le estamos regalando la gestión de la vivienda para que sigan pisoteando un derecho fundamental. Todo esto pese a que en el anteproyecto de ley de vivienda consta la idea de incrementar el parque público de vivienda y, por supuesto, se prohíbe la venta. Pero en el Ministerio de Economía, liderado por Nadia Calviño, han decidido vender las viviendas de la Sareb por la puerta de atrás. Una privatización encubierta que deja al descubierto la incoherencia de una parte del Ejecutivo, el socialista, con un tema tan importante, como decía, para la ciudadanía. Por cierto, el derecho universal a una vivienda digna está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, declaración que es vinculante para España puesto que la ha firmado. Sin embargo, Sareb ha quedado en manos del Ministerio de Economía porque el gobierno considera que la vivienda es una mercancía financiera. ¿Y de Blackstone qué deciros? Pues que es el mayor casero de España, propiedad de millones de viviendas en nuestro país y responsable de millones de vulneraciones que comete a diario contra los inquilinos de nuestro país. Blackstone y BlackRock son dos de los grandes fondos de inversión del mundo. De hecho, BlackRock lo fundaron socios de Blackstone y es uno de los grandes accionistas de los grandes medios de comunicación de nuestro país, entre ellos A3 Media y Mediaset. ¿A alguien le sorprende este dato? Y bueno, pues hace poco Tony James, vicepresidente de Blackstone, lo explicaba con total claridad y decía: nuestro modelo de negocios es invertir en cosas que la gente pueda comprar y vender en mercados líquidos. Es decir, su objetivo no es otro que especular con un derecho fundamental, y lo dicen abiertamente. Y aquí en España una parte del gobierno se lo está permitiendo. ¿A cambio de qué? Pues vaya usted a saber.